aquí metemos entre 20, 30 perros al día, los llevamos a lugares bonitos donde puedan divertirse, correr, ser libres. Llegué a estos seres, los cuales ya son mis perrijos, son parte de mi vida, de mi evolución, porque no solamente me han enseñado muchas cosas, como el amor incondicional, sino que han sacado la mejor parte de mí, mi mejor versión. El día del terremoto tuvimos que salir con 54 perros y el cerdito a la calle. Entonces, vecinos nos ayudaron dándole hogar temporal a perros nuestros. O gente que conocimos ahí al instante que se acercaba a nosotros a preguntar qué necesitábamos, pues se llevó uno o dos perritos. Preciosa. Todos los días hay gente que nos quiere abandonar perros y pues yo no puedo tener más tampoco, sobre todo ahora que estoy en un espacio más reducido. Es muy fácil recoger un perro y decir, ah, lo llevo a un albergue y no es mi problema. Yo si me encuentro un perro, lo llevo a mi casa, cuido que esté bien. Está en lo máximo, ¿verdad? ¿O qué?